¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir. Feliz Día de la Mujer y espero que, bueno, conmemoremos este día, ¿sí?, de la mejor manera posible. Bueno, que sea una marcha en paz y que reflexionemos sobre nuestro día. Y hablando de mujer, la tengo a Nora Metelico. Hoy va a hablar de las madres tóxicas, los chicos que piden amor, ¿sí?, mucho amor y no inseguridad. Nora Metelico. Bueno, la invasión que a veces hacen las madres a los hijos, principalmente parece ser que es la más toca a la mujer, de madre a hija, más que el hombre. La mujer a veces, con sus inseguridades, no es segura con un hijo, y el hijo empieza a sentir esa tóxico, ¿sí? Quiero pedirte amor y me das inseguridad, ¿no? Entonces, no transmite bien. El niño puede sentir que rechaza hasta la leche materna, porque siente que su madre es tóxica. Por ejemplo, si una mamá tuvo un hijo y enseguida queda embarazada, el segundo siente que su madre es tóxica, porque está ansiosa porque le sacó el pecho al primero y alimenta mal el segundo. La percepción, vos fíjate que el niño está dentro del aura materno hasta los 6 años, pero sabemos que siempre hay un tiempo más. Por lo tanto, esa leche ya es tóxica. Entonces ahí es donde aparece la bulimia o la anorexia, que uno es del miedo al rechazo y el otro el miedo al abandono, ¿sí? Ya van sintiendo esas emociones los chicos y van sintiendo que no pueden alimentarse. Porque si mamá no me nutre, digamos, es la percepción del niño, pero el niño es perceptivo. El niño siente la emoción de la madre. Lo que pasa es que la imagen de la madre, yo soy una gran mamá, soy muy mamá, y avasallo con eso. A veces es tóxica porque quiere acaparar al niño para separarlo del padre. Por supuesto que todo es inconsciente, ¿no? Entonces, ahí es donde se siente el niño intoxicado. Puede ser que luego necesite comer mucho. Mamá, necesito comerte porque no me nutriste bien. Donde la apariencia pareciera que es una madre que sí nutre, ¿no? Porque eso es lo que hemos vivido también con apariencias. Se ve mucho los padres niños, las madres niñas, que ya vienen de madres infantiles, abuelas infantiles, que nunca han transmitido bien lo que es ser mamá. Hemos seguido el molde de una Susanita. Me caso, tengo hijo y sigo. No es así el papel, ¿no? Es decir, por eso hoy estamos como mejor en las decisiones. Hay madres que no quieren tener hijos, no tienen hijos, ¿no? Y hay otras que los tienen en contra de su voluntad. Por eso está también la predisposición a asistir al niño, alimentarlo. No tiene que ver con la cantidad de comida, sino con la parte afectiva, ¿no? Cómo nutre la mamá, cómo está el que necesita decir: mamá, de acá para adentro mando yo. Entonces no come. Está el que siente deseos de volcar lo que comió porque se siente intoxicado. Todo es energía. Todo lo tenemos que ver nosotros desde la parte de la energía que siento yo de mamá. Quiero decirte, mamá, que me quieras. El valor de vivir. Y seguimos hablando de las mujeres, ¿sí? Los protocolos del aborto en el país. Es un tema que hay que tener muy en cuenta, escuchar mucho lo que dice la doctora Cuadri. Bueno, vamos a hablar hoy de los protocolos de aborto en nuestro país. Una palabra, una frase que quizás muchos han escuchado y a veces como que no queda claro. A veces decimos: el aborto no es legal, el aborto es legal. Bueno, vamos a ver un poco este tema, cómo está en Argentina el tema legislativo.
Desde ya decimos, el aborto no es legal en nuestro país. Y para poder llegar a esta conclusión tenemos que partir de un análisis un poquito simple, pero bueno, necesario, sobre cómo está estructurado nuestro sistema jurídico. Nosotros tenemos una norma máxima, que es la Constitución Nacional, que rige en todo el país, y todo el resto de la legislación tiene que estar en concordancia con lo que dice nuestra Constitución Nacional. La Constitución, a su vez, recepta tratados internacionales de derechos humanos y les da rango constitucional. Es decir, ¿qué significa esto? Que no solamente lo que dice la Constitución propia en su articulado, sino estos tratados que Argentina se comprometió a cumplir están incorporados a nuestra Constitución. Entonces deben ser cumplidos en el mismo rango que la Constitución Nacional. En el artículo 75, inciso 22, están enumerados muchos de ellos, y después Argentina ha ido ratificando otros tratados que han sido también incorporados a este paradigma de tratados con rango constitucional. Entre esos tratados tenemos, por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos, la Convención de los de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, que reconocen el derecho a la vida de todo ser humano desde el momento de la concepción. Estos tratados no pueden ser violados por ninguna norma, como dije, ni a nivel nacional ni a nivel provincial. Después de la Constitución tenemos los códigos que nos rigen, como por ejemplo el Código Civil, el Código Penal, que son leyes nacionales que también son para todo el país. Es decir, que las provincias no pueden modificar lo que indique esta legislación nacional. Y después sí, digamos, de la legislación nacional tenemos las legislaciones provinciales. En aquellas materias en que las provincias sí pueden legislar, pueden tener distintas normativas. Voy a poner un ejemplo, los códigos de procedimiento, por ejemplo, de cómo se tramita un juicio, son leyes provinciales. Cada provincia puede elegir la forma que va a tramitar determinados juicios. No hay una uniformidad a nivel nacional. Bueno, esto lo hice súper rápido, pero traté de ser lo más didáctica posible y simple para decir en dónde ponemos este tema del aborto que tanto se debate y que a veces escuchamos de manera equívoca, que parecería que en algunos casos está permitido. Bueno, ¿qué pasa? Hay una presión muy fuerte, ¿no es cierto?, de lobbies internacionales y también agrupaciones que pretenden legalizarlo y también pretenden imponer esta práctica en nuestro país. Entonces, a veces no todo es como uno quisiera, no todo es como las leyes dicen, sino que se van colando por distintos lugares algunas normas que, si bien no son constitucionales, no son obligatorias, pero van permeando, y con la ayuda de gobiernos y de ayuda de algunos actores del Poder Judicial, se van permitiendo determinadas conductas que no estarían totalmente de acuerdo con lo que dice nuestra legislación. Así es como en el tema del aborto, ¿qué pasó? El Ministerio de Salud de la Nación, al ver que no podían legislar, emitió un protocolo, es decir, unas directivas para cómo actuar en el caso que llegue una mujer embarazada a un efector de salud solicitando un aborto. Esos protocolos, lamentablemente, han avanzado, como yo dije, sobre nuestra legislación y han permitido que se practiquen abortos, expresamente el protocolo lo dice, por ejemplo, a menores de 14 años. Menores de 14 años, a partir de los 14 años, que se presenten sin necesidad de que tengan autorización ni de sus padres ni de sus representantes legales, pueden acceder a un aborto, invocando que han sido violadas, ¿no? Porque siempre se busca alguna excusa o algún motivo para hacerlo. Entonces, en este caso se dice que el motivo sería decir que han sido víctimas de violación, sin que esta violación sea denunciada penalmente o tenga alguna investigación judicial. Como ven, los protocolos se han colado en nuestras normas. ¿Y qué pasa? ¿Todas las provincias lo aplican? Bueno, ese es el otro tema. No todas las provincias adhieren a estos protocolos porque saben que no son ley y que no son obligatorios. Por eso, nosotros en Santa Fe, lamentablemente, sí, la provincia lo adhiere, pero no en toda la Argentina pasa lo mismo. Por eso es muy importante seguir defendiendo la vida y seguir sabiendo que en Argentina no hay una legislación que permita que se mate a la persona por nacer, y también tener en claro que todo el esfuerzo que hagamos para seguir defendiendo al no nacido siempre va a ser muy importante y positivo, no solamente para las mujeres y para no nacidos, sino en definitiva para toda la sociedad. El valor de vivir. Es un gusto recibirte, Sonia Vergara. Realmente tenés un abanico de cosas, ¿sí? Has aprendido tantas cosas, y aparte esto de llevar la Ayurveda a la calle, ¿no?
que la gente se involucre, conozca, como el yoga. Bueno, acordate que Sonia es chef, ¿sí? Ayurvédica. Así que todo lo que vos quieras aprender sobre las comidas ayurvédicas, los postres, hay cosas riquísimas. Bueno, pero ella te va a contar de qué se trata, por qué sacó a la calle esto, que es el ayurveda, que es el yoga. Bueno, la idea surgió como surgen las cosas maravillosas que el universo va haciendo. Y la idea básicamente fue llegar a toda esa gente que no tiene posibilidad de ir a un médico, a un consultorio de un médico ayurvédico. A toda esa gente que lo tiene como una terapia muy alejada de su vida, porque, bueno, esto del miedo del cambio o que yo no voy a poder. Entonces, esto del servicio que uno tiene, ¿no? De poder brindarle a la otra persona y decirle, podés mejorar sin tanto esfuerzo. Entonces, bueno, la idea surgió primero con mi médico, con mi profesor de yoga, hacer un rosario de medita y llegar a toda esa gente que, sin la posibilidad de tomar una clase de yoga, poder conocer lo que es un mantra, lo que es una meditación y una clase. Eso lo hicimos en el parque Urquiza. Ese fue el primer paso. Sí, en el planetario. Y fue una experiencia muy linda. Yo tuve una experiencia maravillosa. Y bueno, lo que recaudamos, porque hubo gente que lo hicimos con un fin de beneficio a unos chicos con problemas con síndrome, no con síndrome de Down, perdón, con autismo. Bueno, entonces pedimos alimentos no perecederos para esos niños. Bueno, y yo tuve una experiencia muy linda porque con chicos con autismo y poder tener un contacto visual con ellos, qué a mí maravilla. Me llenó el alma. ¿Y de ahí? Y de ahí descansamos, creo que un año y medio, y después, bueno, esa propuesta se la llevé a Sana, a la Asociación de Ayurveda de acá de Rosario. Y bueno, y el presidente me dio el visto bueno, me pareció maravilloso esta actividad y de poder llegar a la gente brindándole un poco de conocimiento de lo que es realmente esta filosofía de vida, porque no importa la religión o las creencias que tenga. ¿Y en qué lugar está? Bueno, y ahora trabajamos junto con Calle Recreativa, donde lo hacíamos, trabajamos durante 2 o 3 años, los domingos hacíamos en cada cambio de temporada, nos encontrábamos y hablábamos de un doya, que ya vamos a ir hablando, que cada doya se está representado en cada estación del año y entonces como que elegíamos en cada estación, por ejemplo en el verano representa Pitta por el calor, entonces hablar, informar qué significaba eso, ¿no? Pitta, Vata, Kapha, y que se vayan acercando y empezar a, aunque sea de ayudarnos con el tema de los té y de jugos y de pequeños detalles que nos pueden mejorar la forma de vida. Bueno, este año vamos a ver si se sigue haciendo esta actividad. Lo interesante es poder ir renovando, ir que se vaya acercando cada profesional de lo que es la ayurveda para ir haciéndose conocer y explicar de qué trabajan cada uno. Sí, es interesante y muy lindo porque la gente responde muchísimo. La gente está muy ávida de querer saber cómo alimentarse bien. Y tiene esa necesidad. Y no es como algo tan nuevo para la gente. Porque siempre está relacionado con nuestra vida. Inclusive el ejercicio, inclusive correr. ¿No es cierto? Para esa necesidad de querer mejorar y de cambiar. Porque estamos tan saturados, tan llenos de toxinas mentales y físicas,
que la gente va buscando y entiende porque está abierta, ¿no? De cómo me alimento mejor, cómo puedo hacer, qué le puedo dar a mis hijos. Y una de las experiencias maravillosas es esto, de poder dar el servicio de que con muy poco podés mejorar la calidad de vida. Gracias. El valor de vivir. Anótate esta fecha, el 5 de abril. 5 de abril. Vamos a hacer un taller con Adriana Torres sobre las parejas. Pero dentro de las parejas están las suegras. ¿Qué pasa cuando hay un conflicto con la suegra? ¿Sí? ¿Vos lo tenés? ¿Pasa por la suegra el conflicto? ¿O el conflicto lo tenemos nosotras y lo trasladamos? Es hermoso cuando vos descubras lo que es memoria celular, lo que pasa con tu suegra y de la manera que lo podés resolver, tenés otra vida. Bueno, pero te lo cuenta Adriana Torres. Bien. Está bueno el planteo, sí. Porque... siempre digo que los conflictos de pareja traen otros conflictos. Es decir, muchas veces nosotros nos quedamos en el problema de la pareja en sí, pero no nos damos cuenta de que un problema de pareja trae conflictos en la salud física, en la salud emocional, la persona queda alterada. Hace un tiempo llega a la consulta una paciente y plantea que está con problemas de pareja porque el problema estaba en la suegra. Una suegra totalmente metida, una suegra que todo el tiempo opinaba, que todavía le seguía cocinando a su marido, lo seguía esperando a comer tantas veces en la semana, independientemente de la nueva familia. Una mujer que no solamente repercutía ahí, sino que también repercutía en los hijos. Entonces, esta mujer estaba realmente al borde de entrar en crisis, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? Esta mujer estaba realmente mal, o sea, que el problema que ella tenía en su pareja, de incomunicación en su pareja, en donde el dominio de la familia lo tenía alguien que no eran ellos mismos, ella lo trae como la culpa es de, ¿qué hago con mi suegra? Y en realidad, el tema acá no es la suegra o el jefe o la compañera o lo que fuere. Acá el problema está en, primero, que esta mujer tuvimos que tratar de ver por qué ella llega a encontrar una pareja con estas características. Y esto es realmente lo importante. Generalmente, este conflicto en donde ella termina con problemas de salud, con problemas de relacionarse con sus hijos y con su marido y con todo el mundo que la rodeaba, en realidad el problema no estaba puesto en su suegra. El tema está en por qué ella elige un hombre con las características que tiene. Porque cuando una pareja se forma, no se forma solamente con con los ideales de juventud. Muchas veces cuando dos personas se unen, ¿sí? Nosotros tenemos que ver que esta persona se unen con los ideales de la juventud, con los ideales de la pareja ideal, y nos enamoramos de una parte de esta pareja que es la que nos gusta y que es la que nos atrae. Pero lo que no vemos es todo lo que traemos por detrás. Y todo lo que traemos por detrás son otras dos personas de cada lado, una mamá y un papá, una mamá y un papá. Cuando yo le empiezo a preguntar a esta mujer cómo había sido la relación, cómo había sido su vida, en su biografía, ella termina armando esta relación. Ella se había criado en una casa con una mamá y un papá y los abuelos paternos, en donde su abuela era una mujer divina, que hacía todo, le hacía de todo, la llevaba, la traía. Y bueno, en definitiva, esta mujer no era más, ni nada menos que el espejo de su suegra. Entonces yo le pregunto, ¿y tu mamá cómo vivía esta relación con su suegra? Y me contesta, no, mi mamá se la pasaba hablándome mal de mi abuela, me decía que mi abuela era una metida, pero mi abuela era divina. Claro, una cosa es la abuela que yo tengo y otra cosa es la creencia que sobre mí ejerció esa
relación entre suegras vivida desde la madre. Entonces, muchas veces los problemas de pareja no son problemas en sí reales, sino que es en función nada más ni nada menos que lo que traemos en nuestras creencias. ¿Sí? En el taller que vamos a realizar el 5 de abril, a las 18 horas en el consultorio, vamos a abordar un montón de problemáticas, entre ellas tanto problemas de pareja, ¿sí?, como también problemas de no encontrar pareja o problemas de soledad. Gracias. En un mundo donde el conocimiento es fundamental y vos podés tener salida laboral a través de esto, de lo que yo te digo del conocimiento, el Centro Aurora te brinda tecnicaturas, te brinda unas carreras preciosas para que vos después puedas transferir todo lo que vos aprendiste ahí en el Centro Aurora, ¿sí?, lo pueda transferir, lo pueda llevar y también tener una salida laboral. El doctor Esteve te cuenta de qué se trata. Perfecto, tenemos las tecnicaturas GEDAL y el curso de posgrado. Las tecnicaturas son para público en general, que pueden hacerlo tanto presencial en nuestro Centro Aurora, en zona norte de Rosario, ahí en Barrio Alberdi, como también la mayor parte de inscriptos se están inscribiendo y siguen inscribiéndose todavía hasta el 31 de mayo, aunque esto va a empezar ahora el 15 de marzo, pero con la idea de que las clases perdidas se recuperen después en horarios a acordar. Se pueden hacer a distancia, entonces te decía, vía Skype, se está inscribiendo gente de muchas ciudades distintas del país. Y eso me alegra mucho porque en cada una de estas ciudades va a haber gente formada para ayudar a la gente a implementar todo este sistema, que como pueden verse en las estadísticas que estamos presentando en nuestras revistas de múltiples enfermedades, cómo se logra una efectividad muy grande al implementar el GEDAL, que es nuestro sistema holístico de Esteves y del Lago para prevención y tratamiento causal de múltiples enfermedades, junto con el polen reconvertido cringo y cómo esto en los últimos años ha potenciado la efectividad de nuestro sistema. Entonces es muy importante facilitarle a toda la gente que esté dispuesta a hacer este cambio de alimentación, de hábitos, de actitudes, la posibilidad de llevar bien a la práctica todo esto y ver este tipo de resultados tan impactantes comparativamente con otros sistemas conocidos, convencionales o no convencionales. La primera de las tecnicaturas es la formación de técnicos en educación básica para la salud, con criterio holístico, ¿no? Educación holística, básica para la salud. La segunda es la tecnicatura en cuanto a todo lo que tiene que ver con la formación en cocina natural evolutiva, que es nuestro sistema, la cocina GEDAL, para poder facilitar a la gente que aprenda a cocinar de esta forma, dando clases de cocina y cocinando en diferentes lugares, entre otros en el restaurante ecológico terapéutico, donde vamos a hacer ahora la conferencia el día miércoles, o sea, hoy mismo, tenemos a las 19 horas, hoy miércoles 8, una conferencia gratuita en nuestro Centro Aurora titulada Cómo hacer de los alimentos nuestra primera medicina y cómo transmutar emociones negativas en positivas. Es clave una visión holística, o sea, trabajar las causas biológicas y a la vez las causas emocionales. Dentro de lo biológico está la alimentación, el resto de hábitos que hay que modificar, hay que tratar de mejorar para ayudar a desintoxicar el organismo, y también los factores ambientales, entender la importancia de reducir al máximo posible la exposición a contaminantes ambientales. Mi especialidad original es el cáncer, la oncología, y tengo lleno el consultorio de pacientes que vienen a verme con cáncer de pueblos ojeros. Había un estudio hecho en la Universidad de Rosario que salió publicado en la tapa del diario La Capital el año pasado,
que demuestra que el 50, que hay un 50% más de incidencia de cáncer en todas las zonas ojeras, o sea, el sur de Santa Fe, el norte de la provincia de Buenos Aires, el este de la provincia de Córdoba y el oeste de la provincia de Entre Ríos. Y decíamos, por ejemplo, vos me comentabas, estaban preocupados de ver la cantidad de chicos que hay con cáncer, y eso también tiene que ver con la alimentación que recibe la madre durante el embarazo, con las radiaciones que también a las cuales se pueden ver expuestos. Por ejemplo, no muchos saben que colocarse el celular en una zona del cuerpo determinada aumenta la incidencia de cáncer en esa zona del cuerpo. Entonces, si una mujer embarazada lleva el celular en su cinturón, eso aumenta el riesgo de cáncer de ovario, de cáncer de colon, de cánceres de la zona, pero también si está embarazada, de que pueda tener un cáncer ese recién nacido o poco tiempo después de nacer. Así que bueno, los esperamos en la conferencia de hoy mismo para ayudarlos a que comprendan, conozcan todo esto y se puedan prevenir y tratar de raíz muchas enfermedades con algo tan simple y sencillo como cambiar la alimentación, los hábitos y las actitudes. Gracias. Nos vemos la próxima semana. El valor de vivir. Yo le decía a la Bredi, dice que, y a veces es difícil organizar el hogar, ¿no? Tenemos tantas actividades, los hijos, el marido, el trabajo. Bueno, ¿de qué manera lo organizamos al hogar? Gloria Bredi. Organización, la palabra misma viene de organismo. Entonces, ¿qué pasaría? Pensemos todos un poquito. ¿Qué pasaría si nuestro organismo se desajusta? Nos enfermamos, tenemos síntomas, tenemos que acudir al doctor. ¿Qué pasaría si te sube mucho la temperatura o no anda bien el hígado para procesar lo que comiste? Entonces, partiendo de ese principio de organización que viene de organismo, podríamos decir que aplicado a nuestras vidas, aplicado a nuestro hogar necesita un modo adecuado de funcionar dentro de una organización. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa cuando hablamos de organización? Nos viene así como un rechazo al orden, porque vamos a ver cuáles son los excesos cuando planteamos la organización en un hogar, con los niños, con nuestras tareas, con nuestras obligaciones. Nos viene que si nosotros entramos dentro de una estructura como muy rígida, empezamos a sentirnos totalmente como presionados por esa estructura, o nos perseguimos, nos ponemos exigentes, nos sentimos mal porque parece que no cumplimos con el orden que nos hemos dado. Eso sería en el exceso de orden, o nos a nosotros mismos podemos hasta torturarnos con el orden que nos damos y podemos hasta llegar a ser maniáticos y obsesivos. Por el otro lado, si nosotros vamos hacia el otro extremo, que sería el no organizo nada, todo viene como va, total me digo a mí mismo que estoy en el fluir de la vida, ¿qué pasa? Voy a tener una serie de inconvenientes que van a derivar de esa especie de caos, en donde llegas a tu casa y ves un caos y sentís que se te va de las manos y sentís que se desborda y que no hay límite y los chicos están en una especie de descontrol. Entonces aparece esa especie de necesidad de regular y de organizar dentro de eso caótico y descontrolado a eso rígido y con un exceso del orden. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros como para poder decir, bueno, yo tengo que hacer un plan, tengo que darme un mínimo de organización? Yo te diría, porque mucho tiempo no tenemos para meternos dentro de las formas de vida que cada uno tiene, yo te diría que tenés que tener en cuenta dos cosas. Una, que cuanto más ágiles, más continuas establecés las rutinas automáticas, digamos, te va a ir mejor.
O sea, cuanto más vos decís, bueno, nos levantamos, nos lavamos los dientes, ponemos la pava para el mate, preparamos el desayuno y vos tenés todo preparado en rutina, tal hora todo en casa, tal hora se hace esto, a tal hora se termina con esto otro. Hay rutinas que realmente nos facilitan la vida, ayudan y mucho. Solas caes en un automatismo, solas te alienás en ese automatismo y hace una vida de robot. Entonces, por un lado, mientras estableces esas rutinas necesarias, vas viendo para qué te levantas cada día, para qué vos vas a organizar tu semana. O sea, vas a ver qué sentido le vas a dar las cosas a tu vida, qué sentido tiene poner en tu agenda, salir con los niños a un espacio verde. Tiene que estar, porque es importante. Entonces vas a tratar de que en el sentido de tu vida, en el sentido del funcionamiento del hogar, lo urgente o en los estados emocionales, que son generalmente muy caóticos, u otras cosas que vienen de afuera, no te tapen las cosas lindas e importantes de la vida que tienen que estar organizadas y que tienen que tener su lugar y que son hasta sagradas. Entonces, entre plasmar esos significados y esa importancia y hacer fáciles tus rutinas, quizá ahí encontremos esa organización que también nos va a hacer para el año. El valor de vivir. La verdad que fue una semana muy potente para el sindicalismo, las marchas, ¿sí? Estamos ahí, en una ollita a presión, ¿no? Pero bueno, el rol del sindicalismo, el rol del trabajador, las luchas que vienen teniendo a lo largo de tantos años. Este tema sobre los trabajadores y el sindicalismo, tema de Oscar Barrio Nuevo. Todas las voces, todas. Todas las voces, todas. Sí, mira, hay gente que dice que el sindicalismo pone traba a los gobiernos y seguramente esa gente no es parte del núcleo de los trabajadores. Es decir, si no son trabajadores, van a decir ese tipo de cosas. Es decir, vos tenés aquello que, se dan el gusto de decir que son trabajadores de un estilo de trabajo. Pero trabajadores son aquellos que, por sobre todas las cosas, tienen la dignidad del sudor. Esos son trabajadores. Es decir, trabajadores son aquellos que realmente transpiran. Entonces, y no son todos trabajadores, porque seguramente que un empresario, ¿qué trabajador de qué? Un empresario de trabajar sacándole la sangre y el dinero, hasta ridículamente a veces, eso te van a dar clases de cómo es la economía política o la política económica. A mí me gusta decir más primero la política, después el tema de economía. Es decir, eso pueden criticar y sin duda alguna lo que hay que testear es el pensamiento del trabajador, porque yo también tengo en mi gremio que, gracias a Dios, el grueso muy amplio son trabajadores de verdad y son gente que cumple con el rigor del horario, con el sudor del trabajo que te decía antes, con el honor del sudor del trabajo. Y bueno, y tengo otro que podemos llamarle trabajadores no transpirando, digamos, y aquellos que son trabajadores que vienen de vez en cuando a trabajar o van de vez en cuando a trabajar. Entonces, eso pueden opinar, por ejemplo, del sindicalismo. Mirá, a mí quizás me haya ido muy bien en la política, pero no me casé con la política.
y mis primeros pasos como actitud militante fueron siempre dentro de la política, no fueron dentro del sindicalismo, pero hace más de 40 años que estoy al frente del sindicato. Entonces, y estar al frente del sindicato fue porque me conmovió, porque en ese tiempo tenía ansiedad, ganas permanentes de romper todo lo que sucedía por los que estaban abajo transpirando que yo no era. Y entonces me puse a luchar por eso y vi lo que habían hecho mis antecesores, que también eran lo mismo. Entonces yo, que no me había afiliado al sindicato, me afilié al sindicato y tuve que ser un poco tolerante y tratar de convencerlo y afiliarlos a aquellos que no eran afiliados y algunos que todavía no le exijo a ninguno. Es obligatorio, podés obligarlo a que paguen porque hacen usufructo del convenio colectivo de trabajo. Es decir, hay una legislación para cobrarle cuota solidaria, por ejemplo. Pero yo prefiero hasta no cobrarle. Lo que quisiera sí es erradicarlos. Sinceramente, a nadie, si es un pobre laburante, no, pero si son esos que están sentaditos viendo cómo pasan las horas de trabajo y a veces no lo pasan, bueno, eso no. Entonces, trabajadores son los que tienen el honor de transpirar la camiseta. Los otros no pueden opinar, y mucho menos de lo que hacen, de lo que hacemos, aquello que abrazamos la causa del trabajador. Gracias. ¿Viste la cantidad de accidentes que hubo? Pero ahí, en días, el eclipse, qué sé yo, la locura que tenemos todos, ¿viste? Esta Argentina está tan convulsionada. Y yo le decía a Roxy Taxone, ¿qué pasa con todo esto? ¿Por qué sucede? Porque tenemos épocas que en 2 o 3 días hay accidente en toda la Argentina, cosas pesadas, ¿no? Noticias pesadas, fuertes, estamos nerviosos, vemos a los animales que están mal. Digo, ¿qué es? Bueno, ella nos habla sobre el campo electromagnético, ¿sí? Entonces quiero saber si todo esto influye en nosotros. Roxy Taxone. Bueno, qué lindo tema. Bueno, la Tierra está recubierta por un campo electromagnético que, hablando, o sea, tenemos que hablar de campo porque tiene dos polos, ¿no? Polo norte, polo sur, positivo, negativo, sí. Y eso es lo que forma, haciendo una, o sea, una circulación, por decirlo de alguna manera, el campo electromagnético de la Tierra. Además, bueno, sabemos que tiene las distintas capas, ¿no? Que van recubriendo lo que es la Tierra, la masa firme, por decirlo de alguna manera, y las distintas capas que están recubiertas. ¿Qué pasa con todo esto? Nosotros somos, de alguna manera, estamos afectados por el Sol. Cuando el Sol envía los rayos al planeta, está enviando estos rayos y tiene también carga positiva y carga negativa. La Tierra va absorbiendo, de alguna manera, todas estas cargas. Hay una capa que no deja ingresar todo, pero partículas que van ingresando. De alguna manera estuvimos escuchando durante mucho tiempo lo que es las tormentas solares. Bien, con estas tormentas solares que te decía que vienen esos como unas ráfagas, por decirlo, de carga, sí. Esa carga que llega al planeta afecta a nuestro campo electromagnético de la Tierra. Así como afecta el campo magnético de la Tierra, también afecta lo que es el campo magnético de todos los seres vivos. Por eso vas a ver que las mascotitas de la casa, cuando hay una tormenta solar, por ahí están más inquietas, es como que no se sienten bien, no están cómodos. Y nosotros, de la misma manera, estamos recibiendo esa influencia. Entonces, ¿cuáles son los, de alguna manera, en nuestro cuerpo lo que más se afecta? Es el corazón y nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque el corazón también tiene un gran campo electromagnético y nuestro cerebro también. Es lo que más magnetismo tiene. Y de esa manera somos afectados. Por eso dicen, cuando hay tormentas solares, cuando el sol no está muy tranquilo y demás, hay que tener mucho recaudo, descansar más, tomar mucha agua. O sea, si uno trabaja mucho en computadora,
descalzarse un ratito y caminar un poquito en la tierra, de manera tal de poder hacer circular esas descargas que nuestro cuerpo está recibiendo. Por eso vemos mayor cantidad de aumento de accidentes, mayor cantidad de violencia, todo esto que está pasando, o sea, como que esto fue afectando el comportamiento del humano. Por eso vos decís, no puede ser que se comporten de esta manera determinadas personas, bueno, lo que pasa con los hombres que maltratan a la mujer, que cada vez como que se ve más violencia y demás, es porque está siendo afectado de alguna manera nuestro cerebro. Entonces, las personas que no están centradas y que de por sí ya tienen un instinto agresivo, esto es como que es exacerbado. Por eso nosotros insistimos mucho en cuidarnos, en estar centrados en nuestro eje, poder vivir una vida más sana, más tranquila, porque si no, los resultados están. O sea, mayores ACV, paros cardíacos en personas re jóvenes, que vos decís, ¿cómo puede ser? Que antes se veían las personas muy mayores. Entonces, esto tiene que ver con lo que está pasando, con lo que pasa a nivel planetario. Y en realidad lo que a veces nosotros decimos que tiene que ver con ajustes que se dan en nuestro ADN. En nuestro cuerpo se está ajustando. El tema es que hay quien lo puede procesar y hay quien no. Lo importante es que entonces nos centremos. Nosotros, bueno, brindamos distintas terapias, enseñamos Reiki. Reiki es una de las que más te ayuda a estar en equilibrio, en eje. Entonces, bueno, es la forma que de alguna manera vamos haciendo contrarrestar estos efectos. Gracias. El valor de vivir. Bueno, un gusto recibirte, Griselda, nuestra tarotista, ¿sí? Hoy, como es el Día Internacional de la Mujer, ella va a hablar sobre el tarot y la mujer. Griselda. Hola, ¿qué tal? Nos reencontramos en este nuevo año y hoy especialmente quiero hablar del mes de la mujer. Es muy importante que todas participemos de este tema y que aportemos algún granito sobre esta problemática de violencia hacia la mujer. Siempre les digo que para mí el tarot es maravilloso, que es una herramienta humilde y muy poderosa, pero además que encierra muchos símbolos y mucha información que si uno aprende a leerlas, se queda maravillado. Por ejemplo, en los 22 arcanos, que es el camino del loco, es maravilloso ver cómo las mujeres, se supone que el tarot proviene de la Edad Media. Estamos en la actualidad luchando con una marcha de 3 millones de mujeres en la calle pidiendo la igualdad, y esta herramienta tan maravillosa, fíjense ustedes, que en su momento, allá por la Edad Media, existía el sumo sacerdote y su alter ego, la sacerdotisa. O sea, ahora el Papa es el Papa nada más. En ese momento era el Papa y la papisa. Existe la emperatriz y el emperador. O sea, fuerza femenina, fuerza masculina. Bueno, y también tenemos la carta de la justicia, que es una carta que muestra a una mujer con una espada en una mano y la otra una balanza. O sea, corto y equilibrio la balanza. Todo el poder en esa época tan antigua se la daban a una mujer, cosa que hoy no ocurre. Por eso lo que quiero recalcarles esto. Observen lo maravilloso de esta herramienta que pone a la mujer en un lugar que después de miles y miles de años, hoy estamos peleando por ganar nuevamente. O sea, quiere decir que la mujer fue fuerte y hemos perdido la batalla y ahora la estamos ganando nuevamente. También tenemos la templanza. La templanza es una carta de cambio, que modifica todo. También se lo dan a una mujer, la modificación de las cosas, modificar las cosas. Y a medida que sigue el camino del loco de los 22 arcanos, ya aparece la estrella y aparece una mujer desnuda. O sea, en esa época, vuelvo a repetir, la mujer desnuda no producía ningún pudor.
Hoy una mujer que da de mamar en una plaza produce pudor. Entonces, es replantearse esto del tarot, del secreto que tiene el tarot, de la maravilla que es esta herramienta. También hay una mujer en la fuerza. La fuerza se supone que es masculina. En el tarot la fuerza se la dan a una mujer que agarra de la boca a una bestia y la domina. Una mujer es la que tiene el poder, la fuerza. Y cerrando todos los arcanos, hay una mujer totalmente desnuda en la carta del mundo. O sea, que miles y miles y miles de años atrás, en esta humilde y poderosa herramienta, la mujer tenía su lugar ganado. Estaba en el lugar que le correspondía estar. Y que hoy queremos volver a tener. Por eso, chicas, les pido que participen con un granito de arena, difundiendo esto de empoderarnos, de hacernos fuerte. Nosotras hemos sido fuerte, perdimos el poder, difundamos para volver a tener ese poder. No estamos en contra de los hombres. Hay hombres maravillosos, muchísimos hombres maravillosos. Estamos en contra de la violencia que ejercen algunos hombres, nada más. Y recuerden, chicas, para charlar de esto y mucho más, las espero en mi consultorio. Y recuerden que tienen derecho al bienestar. El valor de vivir. Si bien este tema ya lo hablamos en otras oportunidades, siempre es bueno. Sí, porque nosotros sabemos que tenemos una audiencia también muy grande, sí, masculina. Y es importante charlar sobre este tema, que es la próstata. ¿Sí? Bueno, lo habla el doctor Motura. Y si vos tenés algún problema, escúchalo y anda a verlo. Yo le llamo a la próstata la castaña del vigor, porque tiene la forma de una castaña, ¿no es cierto? Es un órgano glandular del sistema urogenital masculino, que tiene parecido a una castaña, y tiene el néctar o líquido seminal que protege al esperma de la acidez uretral. Voy a explicar lo que es esto. En el momento los órganos sexuales se hicieron para la reproducción. En el momento en que se produce la eyaculación, ¿no es cierto?, el ser humano tiene la vesícula seminal, por la cual se expulsa de golpe, ¿no es cierto?, y pasa eso por la uretra. La uretra ha pasado la orina y es ácida, y morirían los espermatozoides. Entonces, hay, previo a la salida de los espermatozoides, están el licor prostático, que es alcalino, y entonces permite que no mueran los espermatozoides. Que si no fuera eso, ninguno de nosotros estaríamos vivos. Hay una cosa que la gente, eso es de zoología, ¿no es cierto? Cuando los perros quedan abotonados se les llama en el argot común, quedan por un 20 minutos, media hora, algo así. ¿Por qué es eso? Porque el perro no tiene vesícula seminal, entonces los espermatozoides van pasando de a uno y lleva cerca de media hora el paso. Entonces, y la vagina se aprieta sobre la cabeza del pene para que no se escape y puedan pasar y asegurar la reproducción. Hay un estudio, el antígeno prostático específico, PSA, las siglas en inglés, ¿no es cierto?, que nos dan cifras que hablarían de cuando hay problemas prostáticos. La próstata tiene un vecino muy molesto. Ese vecino se llama el intestino, que lo rodea. Es muy difícil curar la próstata cuando hay problemas intestinales. Si una persona se le hace el tacto rectal, ¿no es cierto?, esa persona, si se lo hacen al tacto rectal previo
hacerle el estudio va a dar mucho más alto. Primero hay que hacer el estudio y después el tacto rectal. Qué importante es una terapia colónica, ¿no? Claro, una terapia colónica ayudaría mucho. Este doctor que le dije, que lo nombré anteriormente, doctor Barreiro, que lo trataba, pero como le dije, este hombre justamente tiene cerca de 6.000 casos, ¿no es cierto?, tratados, y él dice que la enfermedad de próstata no existe, que es una enfermedad del intestino. Él tiene su opinión y la fundamenta, ¿no es cierto?, y dice que hay que tratar el intestino, y si no, nadie se va a curar de la próstata. Ella se expande por todos lados, ¿viste? Es algo impresionante verla trabajar, se expande. Este domingo, presta atención porque sí, en Armstrong se inscribe, hay una iniciación en Reiki. Así que, bueno, yo le preguntaba un poco a María Esther Pedroni, ¿sí? Hace 15 años que están con el Centro Kenneth. Y le decía, ¿cómo fue evolucionando la gente en estos años? Porque 15 años atrás, hablar de Reiki, me imagino que no debe haber sido nada fácil. Bueno, ella te cuenta un poco de qué se trata. María Esther Pedroni. Tenemos una sucursal, sí, hace rato, ya hace como 12 años, sí, cumplimos 15 años aquí, en el centro donde lo tenemos, ahí en Hilarión de la Quintana, el 512, cumplimos la semana pasada 15 años de trabajo allí, bueno, más lo que hice aparte, ¿no?, deambulando de un lado para el otro. Sí, realmente el cambio es extraordinario, porque cuando nosotros empezamos, bueno, cuando yo empecé 30 años atrás, era tabú. Teníamos que hacerlo escondida, porque si no, éramos los raros, que en qué secta estábamos metidos, qué cosas raras hacíamos. Éramos incomprendidos, porque la gente no tenía la evolución como para poder comprender que había otra manera de vivir. Mira, yo desde chica, el lugar donde está funcionando el centro era la casa de mi abuelo. Siempre supe que ese lugar iba a servir para algo, pero no sabía para qué. Y yo pensaba, cuando era jovencita, decía, como era un terreno grande, en la zona sur, ¿viste? Los terrenos son chiquititos. Y tenía atrás un jardín grande, la casa. Y siempre pensaba, qué lindo cuando yo sea grande poder tener un lugar para que venga la gente mayor, para que tenga un lugar donde estar, ¿viste? Fíjate vos, en ese entonces ni se hablaba de los geriátricos. Pero siempre pensaba en un lugar agradable para la gente que no podía más hacer una vida como los demás. Cosa de chico, sueño de chico, diríamos, ¿no? Pero qué premonición había allí. Lo que pasa es que no me llegaba a dar cuenta de lo que eso significaba. Y fíjate en qué terminó. Estamos ayudando a miles de personas. En este momento hay 220 alumnos todas las semanas. Qué maravilla. Allí. Más todo lo que han pasado por allí, miles de personas. Si vos vieras lo que son los encuentros los días viernes a la noche, donde se hace un servicio a la comunidad, está siempre lleno el lugar. Y en Armstrong, bueno, ahí también, porque el señor que nos llevó a Armstrong era un señor que ya falleció. Pero es como que cumplió una misión. Después siguió el hijo. Y bueno, y ahí seguimos trabajando. Ahora tenemos una casa prácticamente que compartimos con otros profesionales. Bien, se desarrolla un lindo plantel, ¿eh? Un lindo papel allí. Y bueno, hacemos servicio a la comunidad también, como aquí, un día por semana. Y allí también hay otro lindo grupo de alumnos. Casualmente ahora se está preparando porque, a ver, en nuestro centro la maestría no son de fines de semana. La maestría se estudia durante un año. Y para ser máster tenés que haber tenido por lo menos 8 años de estudio. Seguimos el sistema tradicional japonés. Pero la gente que sale de ahí sale preparada, sale con un título internacional, puede trabajar en cualquier parte del mundo. Pero bueno, tenemos otra forma, ¿no? Otra mentalidad. Y así fuimos creando el instituto, pero a semejanza
de cómo se trabaja en su origen. En una palabra, todos los que trabajamos allí no vivimos del lugar. Es una asociación sin fines de lucro. Este domingo se hace la iniciación, que se hace una vez por año, no más, en Armstrong, del primer nivel. Bueno, yo quería invitar a la gente que esté interesada que se comunique por teléfono al centro. Creo que sale la placa, ¿no? Bien, que se comunique por teléfono para ponernos de acuerdo. Viajamos, podemos viajar una tráfico, si alguno quiere irse hacia allá. Los que son de aquí después vuelven y siguen estudiando aquí. Porque hay poquita diferencia entre la iniciación de Rosario y de Armstrong. Así que bueno, quería convocar e invitar a las personas que estén interesadas, sabiendo que esto no es una iniciación de un fin de semana, que hay que estudiar, que se va un día por semana al estudio, una hora y media, y otra hora y media los días viernes para hacer práctica. En fin, salen con una preparación diferente. Y hay una cosa importante. No se hace Reiki solamente para el servicio, se hace Reiki para crecer personalmente. El valor de vivir. Esto me lo tejió Carolina Zoloaga, así que si querés que te tejan algo así, llámala porque hace cosas hermosísimas. Así que gracias, Carol. Ya me lo puse una vez, porque me gusta tanto, es tan cómodo, me lo volví a poner. Es muy lindo, es cómodo. Así que Carolina Zoloaga no solamente hace estas cosas, sino teje muchísimas que te van a gustar, te van a encantar. Si querés, llámame, yo después te paso el teléfono. Bueno, llegamos al final. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana con unos mates, con unos bizcochitos y con el valor de vivir. Gracias.